ido probando todas las veces que he estado sazonando y espero que me haya ido mejor. Ay, 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 esto me trae muy malos recuerdos. Carlos, ¿cómo vas? Señor, mi terror es la sazón de la polenta, ¿no? Creo que la textura está bastante bien, pero no bueno, no sazónala como para alguien que tú quieres, pues, ¿no? Puntos de sal, pero que no esté salado, la vez pasada estaba salada. Pero en vez de sal, un poquito de sal y un poquito de mantequilla. Okay, sí. Métele una cucharada de mantequilla para que le dé grasita y harto sabor. Ya, ahorita, señor. Fuera de esto de acá. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! Sigue caliente, pero no importa. Lo hacemos rápido porque no tenemos tiempo. Alumnos, quedan 5 minutos, 5 minutos. Se acaba el tiempo. Vamos, señores, 5 minutos. Vamos, vamos, vamos. Hay que emplatar que el tiempo se va a acabar. ¡Vamos, vamos, vamos! Le quito sus mondadientes y quedó hermoso. No hay comparación con la última vez. ¡Alumnos! Quedan 3 minutos. La verdad, no sé si voy a llegar con el arroz. Ojalá. ¿Eres Matilde o Matilda? Soy Matilda. ¿Quién eres? Claro, ¿quién eres? Yo soy amiga de Matilde, no de Matilda. Matilda y Matilde son muy amigas, así que si eres amiga de Matilde... ¿Qué? ¿Quién? ¿Que son amigas ellas? Sí. Ah, yo pensé que eran enemigas. Señores, minuto final, vamos, 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 60 segundos, vamos, señores, hay que terminar, vamos. Cuando te metes conmigo siempre pierdes. Ahora sí. Alumnos, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes en 10 segundos sus peores pesadillas ya deberían de haber presentado. Si no lo han hecho, suficiente, se acabó el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó, se acabó, se acabó. Bueno. Orden, señores. Señor Palma, señor Aguilar, por favor. Orden, orden, orden. No estén celebrando que todavía no han puesto la nota. Momento de que agarren sus dos platos y de que vayamos uno a uno al comedor para que puedan presentar a nuestro jurado sus peores pesadillas. Buena suerte a todos. Que se abra el comedor. Queridos jurados, ha llegado el momento de que nuestros participantes desfilen uno a uno por el comedor para exponer su peor pesadilla. Alumno Palma, adelante. Ahí viene Carlitos Palma con el osobuco. Gracias. No, la canilla de cordero. Compañeros. Carlos Palma, ¿consideras que te has superado versus lo que hiciste cuando fuiste eliminado? Creo que sí, señor Peláez. Lo he hecho con calma, lo he hecho con un poco más de tiempo, probando, he ido probando todas las veces que he estado sazonando y espero que me haya ido mejor. Ay, 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 esto me trae muy malos recuerdos. Ojalá que sea mejor que la última vez. Carlos, muy buenos sabores. La polenta está muy bien, a diferencia de la vez pasada. Pero no sé qué pasó con el cordero, hermano. Le falta mucho tiempo de cocción. La vez pasada nos entregaste un cordero suave, rico, en verdad. Hay parte... No puedo comer este pedazo. Está sabroso, pero le ha faltado tiempo de cocción. Pucha. Este realmente es mi talón de Aquiles. La polenta definitivamente ha mejorado, tanto en textura como en sabor. Ya no se te pasó la sal, la has regulado muy bien. Sin embargo, el cordero está duro, está seco, y la vez pasada nos entregaste un cordero que con la cuchara se deshacía. Entonces, para mí también ha sido una sorpresa el cordero. Yo me habría llevado la mejor parte del cordero, porque si bien no se deshacía, tampoco la he sentido dura. Sin embargo,
También entiendo que la polenta ha mejorado bastante, pero me gusta un sabor un poco... Me gusta... Creo que si lo hubiera soltado un poquito más, se hubiera cuajado bastante menos. Parece hecha para cuajar. Gracias, Carlos. Gracias, por favor, gracias a ustedes. Retírate, gracias. Nos vemos en la cocina. Jurados, por favor, pongan el puntaje correspondiente a la foto de Carlos Palma. Sí, sí. Gracias. Gracias. Turno de la alumna Menéndez. Adelante. Buenas noches. Particularmente solo le he hecho ají colorado. Primera vez que uso los dos ajíes. Y sí, me ha gustado la receta. Está bueno. Enhariné los pescados antes de freírlos, como decía las indicaciones para mi compañera Leslie. Y he respetado todas las indicaciones. Ay, ¿ahora qué van a decir? Seguro que tiene mucho aderezo. Oh, se le pasó la sal. Que el arroz le falta. Oh. Y el huevo no es huevo. Bueno, no parece un plato de eliminación. Es un plato que se podría comer. Sin embargo, creo que el aderezo está un poco picante y ha faltado un poquito de acidez para que sea realmente una escarcha. Wendy, buena fritura del pescado. Me ha encantado cómo has trabajado los vegetales. Están crujientes, están muy bien. El arroz muy bien, el huevo, todo bien. Yo lo he sentido un poquito salado. Yo también, Wendy. Lo mismo, un poquito salado. Se puede comer, porque cuando comes con el camote, que está perfectamente cocido y dulce, hay balance. Lo que sí me impresiona gratamente es la cocción de la cebolla y el sabor del escabeche como tal. Se te ha salado el filete de pescado, no se te ha salado la salsa. Ok. Así, mi cebollita bien crocante. La cuidé muchísimo. Wendy Menéndez, nos vemos en la cocina. Buena suerte. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Gracias. Jurado, por favor, pongan la nota correspondiente a Wendy Menéndez. Alumno Dreyfus, por favor, adelante. Por aquí, por aquí. Estoy satisfecho. Está cocido entonces. Considero que sí. El queso se ha derretido, todo bien. El plato es un poco frío ya, pero siento que sí. Desde hoy en adelante estoy seguro que se va a poder hablar de ese plato maravilloso en casa de mi papá. Israel, me ha gustado mucho tu plato. Siento que la fritura te ha quedado muy bien. La sazón que le has dado al pollo, muy buena en su punto, no se te ha pasado. El majadito, siento algunos trocitos de papa que le falta ligeramente, pero de sabor, bien. Gracias. El majado no salió a la perfección y mi cordo volumen enrollado están espectaculares. El pollo y la salsa están bien. En el caso de la guarnición de papa, era un majado de papa, no tan prensado. Está a medio camino entre un puré y un majado. Como guarnición, le falta un poco más de personalidad. Bueno, claramente ha superado cualquier problema porque el enrollado está impecable, ¿no? Y la fritura está perfecta, la cocción está perfecta. El queso se ha derretido, se ha vuelto a congelar, digamos, a enfriar, pero no tengo ninguna queja sobre la proteína. Y yo que soy un poco escéptico cuando hacen salsa blanca en este programa, creo que la salsa blanca está bastante, bastante bien. Es un plato agradable y aún con todos los defectos que encuentro en la guarnición, que son muchos, me lo puedo terminar. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, bien, gracias, Israel. Gracias, Israel. Por favor, espera los resultados en la cocina. Llévate tu plato si quieres llevártelo. Y ahora sí, querido jurado, momento de ponerle la nota a Israel Dreyfus. Alumna León, adelante, por favor, Matilda. De momento salía un poquito la personalidad de Matilde, pero luego Matilda venía y la corregía. Me gusta el estofado, pero siento que le ha faltado sal. Creo que en cuestión de mi estofado, las cocciones están bien. Y siento que mi punto más débil ha sido el ajiaco. Y siento que el saborcito está rico. Bueno, siempre hay cositas que mejorar, pero al menos estamos avanzando y eso es lo más importante. Matilde, hay un notable avance, hay comida en el plato. Faltan algunas cocciones, ¿no? La papa efectivamente está cruda, la zanahoria está cruda. El vino no llegó a evaporar por completo, el alcohol está potente, no está redonda la salsa. En el caso del ajiaco,
Sí, pues le falta un poco, pero Matilde, de la última vez que presentaste esto hay un avance notable. Hay bastantes detalles por mejorar, como la limpieza del plato. No es agradable comer en un plato así. Pero habiendo visto lo que tú has hecho antes y lo que estás haciendo ahora, estás mejorando. Matilde, de todas maneras hay una mejora. De hecho, la lengua está cocida. Hay dos guisos de por sí. Que termines un plato ya es un gran avance respecto a tu trabajo anterior. Si bien hay una mejora, tienes mucho por trabajar en estos días si quieres recuperar tu lugar. Yo no creo que has avanzado. Creo que hay un avance cuántico, que te has ido a otra galaxia. Te falta todavía mucho, pero estás haciendo para en la dirección correcta. Muy bien, Matilde León. Nos vemos en la cocina. Buena suerte. Dale. Llévalo. Gracias, Matilde. Jurados, por favor, momento de poner un puntaje al costado de la fotografía de Matilde León. Bien, ahora toca que entre Leslie Show, pero viene con un montón de platos, así que voy a ir a ayudarla antes de que ocurra un accidente en esta cocina. Muy bien. Peláez. Aquí tiene Javichino. Nunca tan bien atendido, señor Peláez. Para que vea, mejor imposible. ¿Estás satisfecha con el resultado de tu pay de manzana? Pienso que se me pasó un poquito la canela o el clavo de olor, algo por ahí, un poquito. Pero depende de los jueguitos que digan. A mí me gusta. Tenía miedo que solamente fuera la cobertura y que se vea lindo y que sepa como que ya, no sé. Pero sabe riquísimo, se lo juro. Debo decir una cosa, está claro que este es el mejor pay de manzana que hemos comido en esta temporada. ¿De verdad? Creo que es, ¿está claro? ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Sí? Creo que le falta un poco de tiempo de horno. Ya. Y se te ha disparado un poco la acidez del relleno. ¡Bravo! ¡Bravo! Estrellita para mí. Me gusta el relleno, la masa está cocida. No me molesta la canela que le has puesto porque la manzana, como te dije, cuando pasé está media acidita. Entonces hace un balance y como que has caramelizado un poquito el relleno y no le va mal. Lo que sí, le hubiera puesto más manzana. Leslie, te felicito. ¿Eh? De verdad que la masa quebrada, esta es una masa quebrada, está muy bien hecha. A mí sí me parece que se te fue un poquito en canela, un poquito en caramelización. Tal vez no me parece tan atractivo verlo tan oscuro. O sea, cuando pienso en un pay de manzana, no pienso en este color de la manzana. Pero con todo eso, me gusta. Bien, Leslie Show, puedes ir a la cocina a esperar el puntaje del jurado. Y ahora sí, queridos jurados, por favor. Permiso. Gracias. Momento de ponerle puntaje, nota para Leslie Show. Alumno Aguilar, adelante. ¿Cómo están, damas, caballeros? Siento que el pato está bien, está rico. Creo que me faltó un poquito más de cocción en el arroz. O sea, igual está cocido, pero creo que le falta un poquito más. Por el sabor, está rico. Pero el sabor te gusta. Sí. Honestamente, creo que mi plato tiene sabor, tiene textura, el pato está bien cocido, el arrocito sabe bien. Ay, ojalá les guste. Hay muchísimo sabor. Justo a ti lo que te falló fue que era un arroz casi blanco. Acá hay muchísima potencia de sabor, de zapallo, loche, de cerveza. El aderezo te ha quedado buenazo. Me gusta que esté así al melcochado. El pato está impecable. La criolla también te ha quedado bien. Buen trabajo. Muchas gracias. Es un arroz con pato ultra sabroso. El sabor está arriba. Realmente muy bien eso. Adolfo, me ha gustado bastante. Y algo que me ha impresionado, no he probado la pierna ni el muslo, pero he probado el pecho. Y la cocción de pecho en olla a presión está muy bien hecha. Me tomé el tiempo que me dijeron, señor. Muy bien. Bien, Adolfo, por favor, regresa a la cocina para que el jurado pueda ponerle una nota a tu plato. Nos vemos en un rato. Gracias. Cociné con amor. Eso es importante. Se nota. Bien, queridos jurados, tenemos todas las notas con ustedes hasta mañana. Así yo iré a la cocina a leerles las notas a los alumnos. Nos vemos mañana. Descansen. Nos vemos. Gracias. Gracias, Peláez. Buenas noches. Bien, señores. Nuestro jurado le ha asignado un puntaje a cada uno de sus platos, del 0 al 30 en total. Casi todos los platos están aprobados. La nota más baja de esta noche fue 11 puntos. Aprobado. ¿Aprobado? No, pues no, el 30 no. 30 no.
Estos 11 puntos los obtuvo... Matilde León, señores. Que sumados a los 5 que tenía, da un total de 16. El jurado es exigente y eso significa que tenemos que practicar más. El quinto puesto obtuvo 17 puntos. Ahí voy yo. Acá hay una sorpresa, algo que no se ha venido dando en estos dos últimos días. Dijimos que esto sería un punto de inflexión. 17 puntos van para... Carlos Palma, que sumado a lo que tenía, da un total de 32. Vamos a ver qué ocurre con esto, si logra mantenerlo en el segundo puesto a nuestro buen y querido amigo Carlitos Palma. Haber aprobado, aunque sea raspando, ya es un gran avance. Por lo menos no me fui a la trica. El cuarto puesto, apenas 2 puntos por encima de Carlos Palma, es decir, 19 puntos. Estos 19 puntos se los lleva... No, señor Aguilar, no es usted, es Wendy Menéndez. 19 puntos que a los 14 que tenía hace un total de 33, si no me fallan los cálculos. Oye, pero ¿qué te cuesta redondear? Aunque sea 20, lo era pedo, pedo. Apenas 2 puntos por encima de Wendy Menéndez está la siguiente persona que tiene 21 puntos. Y esta persona es... Leslie Show, Adolfo Aguilar o Israel Dreyfus. Uno de los... Que se precipitan, señor. No, se precipitan. Pura, te puede pelar. Manejo el suspense. 21 puntos van para... Israel, qué bonito, qué es bonito. Israel, que sumado a los 9 que tenía, ahora tiene 30 puntos. ¡Qué buen reposo! Está ahí la cosa, ¿eh? Me sorprendió, de verdad me sorprendió, pero contento, ya tengo 30 puntos. Leslie Show y Adolfo Aguilar son los puntajes que quedan esta noche. Los puntajes más altos de esta noche. El primer puesto de esta noche obtuvo... 25 puntos. Wow. Y el segundo puesto obtuvo 25 puntos, señores. Ambos empataron con 25 puntos. Eso quiere decir que Leslie Show mantiene la punta con un total de 41 puntos, señores. Y Adolfo Aguilar toma el segundo lugar con un total de 36 puntos. 4 puntos por encima de Carlos Palma. Ay, 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 señores. Todo puede pasar. Así queda la tabla de posiciones. Muy apretada. Todavía quedan 3 noches más de vacacional. Y ahora...